casa. Ay, gracias, es que tengo la mejor nieta del mundo. Pero si solo tienes una. Tienes razón, porque nietos... Ojalá se diera cuenta del apoyo que nos das y en lo que nos ayudas. Pues hablando de ayudar, ¿va todo bien en el cole? Pues ahora que lo preguntas, hoy estuvimos haciendo un trabajo en parejas y me puse con una compañera dejando sola a mi amiga. No me di cuenta y ahora ella está enfadada conmigo. Tranquila, seguro que todo se soluciona. Ten fe. Bueno, voy a una habitación a descansar. Luego bajo. Mira, amiga, ahí está José Vicente. Se quedó viuda hace un año y medio. Me han dicho que ahora vive en casa de su hija. Todavía es un buen partido. Qué gracioso está. Ya bastante tiene con su familia. Buenos días. ¿Qué tal estáis, señoras? Buenos días, José Vicente. Por aquí, regular. Se nos acaba de escapar el gato. Tenemos un disgusto. ¿Y usted? ¿Qué tal la familia? La familia está bien y los niños dan mucha guerra después de... bueno. Tranquilo, ya verás como dentro de poco tu familia te saca una sonrisa. Haz caso a Rosario, he vivido muchos momentos con ella y casi nunca se equivoca en lo que dice. Bueno, que paséis buena tarde. José Vicente, ¿eres tú? Sí. La doctora te está esperando. Acompáñame, por favor. Ay. Buenos días, José Vicente. Buenos días. He revisado los resultados de las pruebas y parece usted un cáncer de pulmón bastante agresivo. Intentaremos un tratamiento, pero las esperanzas de vida en estos casos son de 6 meses. Pero usted no se preocupe. Seguir así, he revisado tus notas, has sacado un 2 en geografía y un 4 en inglés. Como vuelvas a suspender otra, te juro que esa maquinita no la vuelves a ver. ¿Clarito? Hola, soy yo de nuevo. Sé que últimamente estoy pidiendo muchas cosas, pero sabes que mis intenciones son y serán siempre buenas para mi familia. Te ruego que mi nieto deje a un lado la maquinita esa y se centre más en sus estudios para que su padre esté orgulloso de él. Y acuérdate de Terelo y Rosario, que se les ha perdido su gatito y espero que lo recuperen. Hola Ari, no te sientas mal por lo del otro día. Yo lo entendí perfectamente. Si quieres, en el siguiente trabajo nos ponemos juntas. Papá, papá, mira las notas de mis últimos exámenes. Seguro que las notas de esta evaluación serán mejores que la anterior. He sacado todo, 8, 9 y 10. ¡Muy bien, Fernando! Estoy muy orgullosa de ti. ¿Cómo se nota que eres mi hijo? Buenas tardes, señoras. ¿Este gatito es vuestro? ¡Ay, sí, Lucifer! ¿Cuánto te habíamos extrañado? ¡Muy lindo, pensé! De verdad, muchas gracias. ¿Sí? No me digas, ¿una incorporación nueva? Sería genial para liberarme de tanto volumen de trabajo. Muchas gracias por esta buena noticia. ¡Ay! Lo que tú querías. Sí. ¿Ya te vas? ¿Te vas antes de tomarte la merienda? ¿O ya hay crepes? No, es que jugando a nuestro juego favorito, le he ganado y se ha enfadado y creo que es mejor que tenga su espacio. Da igual, déjalo, él es así.
Oye, ¿cómo estás? He visto a tu amigo solo en el salón. Y no hay cosa más triste que estar solo. Bueno, sí, hay algo peor que no hablarle a tu amigo y romper vuestra amistad por un simple juego. Saber que quieres estar con tus amigos y no poder. ¿De qué hablas, abuelo? A ver, hijo, ¿cómo te lo digo? No estaré aquí mucho tiempo, así que no quiero verte triste. Y mi mayor ilusión es irme y veros a todos felices. Así que baja e invítale un crepe a tu amigo, anda. Bueno, familia, os he reunido porque últimamente las cosas no están yendo muy bien. Los problemas que vamos teniendo se están solucionando. Ha sido un milagro. Sí, ¿os acordáis lo que me pasó con mi amiga? Pues me trajo unas galletas y lo solucionamos todo. ¿Y qué me decís de mi nuevo compañero de trabajo? Ahora nos repartimos el trabajo en dos. Ya no tengo tanto estrés. Aquí hay alguien también que mejora sus notas, ¿eh? Muy bien, me alegro por todos vosotros. Tiempo pases con la familia. Lo importante es saber aprovecharlo.